veces cambia de disfraz. Y la ciclopedia va tras él, que sale disparado a más de 100. Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El super es el cerebro, mira jefe de la CIA, no perdona a sus agentes que cometan tonterías. Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando contra el mal. Nuestros agentes Mortadelo y Filemón con sus colegas de la tía pronto se verá alterada por el ansia de poder. ¡Ey! ¡Rayos! ¡No me lo puedo creer! ¡El agente Venancio trabajando! ¿Qué estás haciendo? ¡Bueno! ¡Si no has dado golpe en tu vida! Me han dicho que el director general se jubila y que lo van a sustituir por un tipo trabajador y eficiente. Y he pensado que ha llegado mi oportunidad porque yo soy un tipo especialmente eficiente y puedo ser muy trabajador un par de horas a la semana, lo cual me acredita para dirigir esta gran agencia de agentes eficientes y eficaces. ¡Mire, jefe! ¡Por ahí va el súper! ¡Vamos! Siéntese, señor director general, estará más cómodo. Señor director general, teniendo en cuenta que se merece usted nuestra especial atención por ser nuestro querido y admirado director, he conseguido este cojín de un sillón para que descanse usted. ¡Rayos! ¿Qué ha pasado? ¡Aguarde! ¡Tengo algo para que usted también apoye los piececillos! ¡No corra, no! ¡Que estará comodísimo! ¡Ay, mis riñones! ¡Los tengo al pelpil! Tranquilo, señor director general. Le he traído esta silla de ruedas para que descanse. Lo bajaré a la calle y yo mismo le llevaré al dispensario más próximo. Bajaremos en ascensor. ¿Listos? Le llevaré esta tabla al director general para que pueda estirarse bien rectito y no padezcan sus huesos. ¿Ocurre algo, jefe? ¿Dónde se habrá metido el director general? ¡Pare! ¿Qué han hecho con el director general? ¡Si le ha ocurrido algo! ¡Les pego un tiro! Bueno, si es su deber, proceda. ¡Señor! ¡Espero que esté bien! ¡Señor! ¡El súper no hace más que darle cepillo al viejo! ¡Pues yo no seré menos! ¡A mí nadie me pisa! Señor director, ¿se encuentra bien? Estoy muy malito, estoy en las últimas. ¡Qué atasco hay en las tuberías! A ver si puedo arreglarlo. Menos mal que me he acordado que hoy es el cumpleaños de Ofelia. Le llevaré estas flores para que esté contenta. Le llevaré al patio a que le dé el aire mientras mis hombres buscan un lugar donde usted pueda descansar con tranquilidad. ¡No! ¡Eso no! ¿Cómo que no? Sí, hombre, sí. Tenemos que deshacernos de la porquería. Y encima me ha llamado porquería. Le aseguro que mis hombres se preocupan mucho por usted. Sí, ya lo veo. Mire, flores para mi tumba. ¡Hola! Buenas. Traemos la caja fuerte de color negro que pidió su jefe para decorar su despacho. Un momento, que le aviso. Señor Super, ya han traído la caja de color negro, como usted mandó. ¿Eh? Señor director, que ya no está para esos trotes. ¡Vuelva! ¡No tenga miedo! ¡Rayos! ¡Les voy a enseñar a hacerme quedar como un cochero delante del director general! ¡Corra, Mortadelo, que nos sacude con la cigüeña! Bueno, no hay para tanto. Peor sería que nos diera con un cigüeñal. Está visto que hoy en día las mujeres mandan más que el gran capitán. Yo podría sustituir al director general. Ven, acompáñame a su despacho y échame una mano. Señor director, venimos a hablarle porque hemos pensado que también una mujer podría sucederle en el cargo. Hoy en día las mujeres pintamos más que un Picasso en sus tiempos locos. Exigimos el cargo porque nos corresponde por derecho y es nuestra última palabra.
Naturalmente que sí, hija mía, quedas nombrada mi sucesora a perpetuidad. ¿Con qué esas tenemos, eh? Oiga, usted, la gorda, ¿qué ha hecho con la señorita que...? No, nada, olvídela. Esa solo venía aquí a quitar el polvo. La estrategia no iba por ahí. A un hombre se le puede conquistar con la comida. Le he preparado un pastelito al Dide de esos que le chiflan. Solo me falta el spray para ponerle las letras dulces. A ver si puedo aliviar un poco el dolor de pies que tiene el jefe. El farmacéutico me ha dicho que este spray proporciona dulzura a los pies. ¿Qué lleva ahí, monstruo? Es un spray para endulzarlo. ¡Para endulzar! Oh. ¡Justo lo que me hace falta! ¡Ya está! Dentro de poco seré directora general de la tía. ¡Ay, mira qué pastel le he preparado, mi querido director general! ¡Pruébelo! ¡Su sabor le transportará al paraíso! ¿Con qué iba a transportarme al paraíso, eh? ¡Fuera de mi vista, Lucrecia Borgia! ¡Me quería usted envenenar! Ofelia, el jefe espera el spray calmante para aliviarse los pies. ¿Dónde lo ha metido? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Desde luego la tía contesta con los mismos kilos de burrería que pesa. ¡Ese trozo de pastel me ha abrasado la garganta! ¡A ver! ¡Que alguien me traiga un vaso de agua! ¡Yo se lo llevaré! Este concentrado de sal, vitriolo y ácido sulfúrico se lo echaré al jefe en una palangana con agua para que se refresque los pies. ¿Qué pretende? ¿Hacer la pelota al director general? ¡Deme! ¡Yo se la llevaré! ¡Ay, tenga, señor! Tómese un trago y verá cómo le deja el nuevecito. Le traía un remedio imponente para los pies, pero la giligorda de la Ofelia me lo birló. Ande, saque los pies por la ventana para que se aireen. Además de sano, resulta bastante barato. Probaré a ver. ¡Aire! ¡Oh! ¡No quiero tropezar más con esa tipa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, qué golpe! ¡Oh! ¿Cómo se pone con un golpecito de aire? He tenido otra idea para que ponga los pies en fresquito. ¿Qué? Le subo la tapa metálica de la alcantarilla. ¡Ande y póngasela debajo como en la tribu de los bocabarreños! ¡Señor Dire! Le traigo una tableta ferruginosa antiácidos que le dejará el estómago más contento que un renacuajo en vaso vino. ¿Eh? ¡Oh! ¡Le voy a dar yo cosa ferruginosa! ¡Oiga, qué atrevido! ¿Cómo se atreve a decirle eso a una chica soltera como ¡Le yo? Voy a dar! ¡Oh! Profesor Bacterio, ¿ya ha leído la orden del Ministerio de Bichos de sacrificar a todos los burros viejos? Voy a enseñarle al director uno de mis fabulosos inventos y me nombrará sucesor suyo. Se trata de un arma anticacos. ¿Eh? ¡Rayos, perro! ¿Qué es esto? ¡Alguien me ha robado mi invento! Hemos creado un arma prodigiosa anticacos y queremos que usted sea el primero en probarla. ¡Qué bien! Luego le echaré una ojeadita. ¡Algún imbécil me ha cambiado la maleta! ¡Se trata de un arma peligrosísima! ¡Un explosivo tremendo que se activa al abrir la maleta sin poner el seguro! ¡Oh! ¡Corra, jefe, corra! ¡Me temo lo peor! Bien, magnífico su regalo, muchachos. Aguarden que yo también quiero hacerles un pequeño obsequio. Déjelo para luego, señor director. No se moleste. Se lo agradecemos mucho, pero nos llaman para una misión urgente en el Polo Sur. ¡Ajá! Ah, ¿qué es esto? ¿Un lubricante para darse en el cerebelo? Se trata de otro invento de los que quiero mostrarle al director. Es algo bueno para los mosquitos. Este invento es un buen asunto. El director general no soporta las picadas de mosquitos. ¿Está pensando lo que yo, Mortadelo? Me parece que sí, jefe. ¡Rayos! ¡Un bote de judías berruguete! ¡Ya me ha vuelto a dar el cambiazo! Aquí tiene nuestro nuevo invento. Un insecticida capaz de cargarse los mosquitos en menos que se camufla un camaleón. Se acabaron los picotazos, señor director general. ¡Qué buen invento! ¡A mandar! A ver si me cargo a este mosquito. ¡No lo entiendo! ¡Me han robado el spray! Vaya, hombre, qué lástima. ¿Y mataba muchos mosquitos su spray? ¿Cómo que si mataba mosquitos? ¡Todo lo contrario! ¡Eran supervitaminas! ¿Qué quiere? ¿Que eran vitaqué? ¡Rayos! ¡Nunca pensé que actuaran tan bien! ¡Se han equivocado los picotazos! ¡No se han terminado los picotazos! ¡Van a comenzar ahora! ¡Ya podemos salir, Mortadelo! ¡Me parece que se ha ido! ¡Uf! ¡Menos mal que conseguimos despistarle!
Voy a obsequiarle a Dirre con estos gemelos de 10 aumentos, pero he de andarme con ojo, no sea que me los quiten. Teme, que yo se los guardo. Conmigo estarán seguros. Corra, vaya a ofrecérselos al Dir en nombre de los dos mientras yo entretengo al barbudo tontaina este. Son infalibles, solo hay que buscar una excusa para dárselos al enemigo. ¿Al enemigo? Claro, lo que aumenta 10 veces es el tamaño de los ojos del que mirra, porque salen disparadas dos bolas de acero por la parte de atrás. ¡Yo no tengo nada que ver con el invento! Con este aparato se puede alcanzar un avión aunque pase a mucha altura. En cuanto se lo muestre al director, tengo el ascenso en el bote. Solo tiene que agarrarse a las asas y cuando pase un avión, apriete el botón y se elevará hasta alcanzarlo. Hombre, por allí pasa un avión. Vamos a probar. ¡Ah, miserables! Son ustedes los que me han estado dando los cambiazos. ¿Y qué narices hacen ahora con el aparato? Estoy intentando elevarme y alcanzar ese avión. ¿Pero qué dice, loco? No es que el aparato se eleve hasta el avión, sino que atrae al avión hacia el aparato. Señores pasajeros, abróchense los cinturones, por favor. Señores pasajeros, agachen la cabeza y pónganla entre las rodillas, por favor. Señores pasajeros, junten una mano con la otra, recen y prepárense para cascar. Espantosa, sufre un error aterrizando con el morro en vez de hacerlo con las ruedas, pillando unos tipejos que había por allí. El piloto del avión, Capitán Morros, declaró sin dientes que una fuerza extraña precipitó el avión hacia el suelo. Se busca a dos agentes de la DIA para que investiguen el caso. ¡Vamos! Un testimonio ¡vamos al hospital! ¡Vamos! Poco antes de que este ocurriera. Traigo este saco de nueces para el director general. ¡Démelo! ¡Démelo! ¡Que yo se lo daré! ¡Quite, quite! ¡Se lo daré yo! ¡Suéltelo, calmo! ¡Ni hablar! ¡Yo no lo suelto! ¡Hombre! ¡Ya están aquí las nueces que esperaba el señor director con lo que le gustan! ¡Aprovecharé para llevárselas yo mismo! ¡Lo contento que se va a poner! ¡Maldición! ¡La gloria para esa lombriz de giliflautez y nosotros mire, nada! ¡Mire, jefe! ¡Por ahí va de nuevo! ¡Yo me ocuparé de él! ¡Toma, daga malaya! Voy a contar mi dinero, rayos, qué ventolera. ¡Ah, Giliflautez, qué puntería! Ha salvado mi dinerito. Me parece que tendré que ir pensando en usted para nombrar a mi sustituto. ¡Mire que lanzarle una daga! ¡Tome lanzamiento de disco! Es un deporte muy violento para mi frágil constitución. ¡No se pierda! ¡Bandarre, tú quieto ahí que vamos a avisar al director general! ¡Rayos! Este ascensor siempre se estropea. Le bajaré el montacargas al pobre Dire. Mire qué le traigo, señor director. Espero que esté satisfecho. ¡Oh, es que es Bandarre del Cafre, inofensivo como un gusano bajo un adoquín! Es usted único, el Claudez único de aquí a la dirección. Solo tiene un paso. Tranquilo, jefe. Tengo una idea genial. Yeah. Dejaré sobre la mesa del Dire esta caja que va a causar la ruina del tipo ese, con una tarjeta que diga, para el director general de parte de Giliflautez. Ya verá la que se va a armar cuando el director la abra. Este dolor de muelas me está matando, pero me falta valor para ir al dentista. Vaya, un regalo y me lo manda el bueno de Giliflautez. ¡Oh! ¡Qué bien! No. Con que se iba a armar una buena, ¿eh? Aguarde que yo también arrancaré un diente gratis en recompensa por su gran idea, burricalvo. Y como el Dire nombre sustituto a Giliflautez, le arrancaré las muelas, la nariz, las orejas. ¿Y qué hago yo con esto? El Dire se pirra por los cuadros de picotazo. Sí, tengo una idea, jefe. Nos lo camelaremos para que nos lo venda por 2 duros y se lo regalaremos al Dire. Pero hombre, Giliflautez, ¿a dónde llevas esta cochinadita? Supongo que no me vas a decir que te gusta. Tengo un agujero en la ventana de ese tamaño. Te lo compro por 10 duros para que no me pase la corriente. Este cuadro pertenece a mi familia desde los tiempos de Chindesvinton. No lo vendería por nada, nada por debajo de 10.000 duros. ¿10.000 duros? ¿Qué crees que somos, burros o qué? Bueno, ahora envolvemos el cuadro y se lo regalamos al Dire. Realmente es una gran jugada, Mortadelo. Este Giliflautez es una joya. Le di un picotazo más falso que mi brillante de 5 pesetas para que me lo vendiera y enseguida he encontrado a unos tontos que han picado. Hola, muchachos. ¿Querían alguna cosa? No, nada.
¡Se acabó! ¡Ya no soporto más a ese gilipaute! ¡A por allí va Mortadelo! ¡A por él! ¡Ay! Su sistema defensivo es una maravilla. ¿Va usted a ocupar mi lugar? Mortadelo, Filemón, ¿qué hacéis? ¿Os habéis vuelto locos? ¡Ánimo, Mortadelo, que el puerto está ahí mismo! ¿Quién es este señor? Es el famoso Cardo Borriquérez, autor del asesinato de 47 viejecitas. Es usted malo y remalo. Así me gusta una persona dura y agresiva. ¿Le gustaría ser mi directora general? ¿Aprenda? Rayos, sí, muy mona ella, pero a mí no me quita el puesto. Ni a mí. Le demostraremos al director que no tiene temple. Eso, y que se asusta de una simple pistoleja. Usted encárguese de que venga el director. Irma, ¿le importaría sostenerla mientras voy a por el limpiacristales? Es que he de sacarle brillo. Ojo que está cargada y a punto de matar, ¿eh? Yo no resisto la tensión. Estoy adelgazando, necesito otro agujero. ¡Qué precisión! ¡Qué serenidad! ¡Puede ser una buena directora! ¡Yo! ¡Sus ideas son desastrosas! ¡No piense más! ¡Vamos a perderlo todo! Calma, jefe, calma, que la idea no era mala. Deje que mi cerebro preclaro la perfección, hombre. Fíjese bien, Mortadelo, en lo que va a ocurrir ahora. Fíjese en lo que hago con este cartucho de goma 2. Soy todo ojos. ¿Qué le parece esto, señorita Irma? Ah, creo que me irá muy bien. Es del tamaño del rodillo de la máquina de escribir que se me había roto. Muchas gracias. ¿Qué hacen ustedes merodeando por aquí? ¡Un cartucho de goma 2! ¡De valor! ¡Venga conmigo! Vamos a tomar sus datos. Los necesitaré para su nombramiento. Chicos, ¿me dejan escribir con su máquina? Es que mi perfumista me ha enviado una esencia con olor a vaca. Y le voy a mandar una carta explosiva. ¡Cada día son ustedes más bromistas! Eso espero que se rían otro ratito. Tranquilo, jefe. He puesto una bomba de presión en el asiento de Irma. Se le pone un peso encima y al retirarlo, ¡boom! Se asustará y quedará en ridículo ante el director. ¡Ja! ¿Qué? ¿Está cómoda y altita? Sí, ahora sí. Me alegro de que le sirva, pero tenga en cuenta que se lo he puesto en su asiento porque no sabía qué hacer con esa bomba. Ya sabe que es de esas que al retirarle el peso, ¡boom! No, ¿qué va? Si solo es un almohadón. Lo que había en la silla es eso sobre lo que usted está apoyado ahora. Bueno, me voy, que tengo hora en la peluquería. ¡Ayúdeme, Mortadelo! ¿Dice algo, jefe? ¡Estoy tomando el sol en la azotea! Tengo un ataque de reuma en la rodilla izquierda. Ayúdeme a bajar a la calle. ¡No, no, no puedo! ¿Que no puedes? ¡Si no de golpe! Con lo que no puedes, con su cara de granito. ¡Vamos, le digo que me acompañe! ¡Se lo ordeno! ¡Es una orden! ¡Venga, no sea testarudo! ¿Quién es usted? Bueno, lo de su nombramiento es cosa decidida, Brenda. ¡Qué desengaño! Liquido una arañita de una palmada y se desmaya la muy pava. ¡Abra la puerta, jefe, rápido! Si Irma no se asusta con esta superbomba, es que no se asusta por nada. ¡Bien! ¡Vamos allá! Quizás será mejor volver a pensar en Mortadelo y Filemón y llamaré a su despacho. ¡Adelante! ¿Se puede? La sede de la tía ha sido nuevamente trasladada por causas de fuerza mayor. Me parece que viene con malas intenciones. ¡Calle, cefalópodo, y disimule! ¡Mortadelito! ¡Filemoncete! Ya verá qué contento se pone el señor director cuando vea que le regalamos este perro guardián. Lo malo es que no está en su despacho. Bueno, mientras lo encerraremos aquí. Quería presentarle mi último invento, señor director. Un rayo descuajeringante poderosísimo que va camuflado en este mecherro. Puede descuajeringar la cerradura del cuartel enemigo. Vamos a mi despacho y me lo mostrará. Fíjese en ese armario. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Sí! ¡Voy a telefonear a la perrera! ¡Con el director! ¡Lo viejo que es y consiguió atraparme! ¡Qué torta! ¡A la porra con el mecherro ese! Si quiere rayos, que espere a que haya tormenta.
¿Qué habrá tirado? ¡Ah, un hermoso mechero! Pues pa'l nene. ¡Señor director! ¿Qué le ha sucedido? ¿Desde cuándo pasan por la oficina ferrocarriles? Mucho peor que un ferrocarril. Un buen cigarrito le irá muy bien para calmar los nervios. Oh, ¿dónde he metido yo las cerillas? ¡Déjeme a mí! ¡Venga, fuego de mi mechero, señor director! ¡Ah! ¡Le voy a dar yo fuego! ¡Le voy a dar, idiota! ¡Uy, déjenlo, señor director! ¡Que uno no es de piedra! ¡Ay! Con esta alfombrilla persa que he comprado para que el dire se limpie los pies antes de entrar, ganaré puntos. He preparado una trampa para ese cochino perro. Como al chucho ese le dé por entrar en el despacho del director general, van a tener que ir recogiendo sus dientes desde aquí a Papuasia. Ya verá qué regalito le he dejado en el suelo de su despacho. Algo muy acorde con su personalidad. ¿Con qué acorde con mi personalidad? ¿Dónde estoy? Reconozcámoslo, jefe. Queríamos hacernos los grandes regalándole un perro al dire y el asunto salió rana. Así que ahora quedaremos como reyes si conseguimos atrapar a esta bestia antes de que liquide al personal de la tía. ¡Toma, hueso, sabueso! Si te mueves, te descalabro. ¡Hala, al circo! ¿De espectador? No, de comida para los leones. Le voy a regalar al señor director este busto suyo y me nombrará a mí su sustituta. Oh, pues yo le regalo un almohadón que toca al duerme terreno. Y una porra. Yo le regalo un jamón serrano y me nombrará a mí. Me nombrará a mí, que le regalo el catalejo con el que Colón avistó a América. Déjeme a mí, jefe, déjeme. ¡Maldición! ¿Quién ha apagado la luz? ¡Que nadie toque mi jamón! ¡Aléjense o le sacudo un catalejazo! ¡Las pezuñas fuera de mi almohadón! ¿Quién anda por ahí? ¿Quién me hace cosquillas? No soy nadie dando cambiazos, verá la que se organiza. ¿Qué pasa aquí? ¿No hay luz? Porque es un muchacho excelente. Ya se lo dije, jefe. Este perro es de armas tomar. ¡Oh, pobre Ofelia! ¡Qué zarpazo! Por lo menos el perro podría haberse llevado los de la perrera. Bueno, jefe, se acabó la competencia. El puesto de director general solo puede ser para nosotros. ¿Qué le parece? Y después de todo lo ocurrido, ya he tomado una decisión. Ya está, el puesto es suyo o mío. ¡Qué nervios! Señoras y señores, les presento a su nuevo director general, un hombre sereno, valiente y eficaz al que a partir de ahora todos ustedes tendrán que obedecer ciegamente. ¡La idea fue suya, pedazo de burro! ¡Como le agarre, se va a tragar la perrera enterita! ¡Mire lo que ha conseguido! ¡A partir de ahora tendremos que decir guau guau en vez de sí, señor director, burricaigo! ¡Cómo vuelva a cruzarme con otro chucho! ¡Les vamos a dar perrerías! ¡Les vamos a dar!